Muy buenas noches, mitad de semana en perspectiva, estamos en miércoles. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar en contacto con nosotros también. Le invitamos desde ya para que nos escriba, recibiremos con mucho gusto sus comentarios a través de las cuentas institucionales que estarán apareciendo en pantalla y, por supuesto, también en las cuentas personales. Vaya días de agitación política en el estado, Enrique, sobre todo con esto que dicen, surgió como un rumor, pero que algunos medios aseguraban tener fuentes muy confiables que confirmaron, valga la expresión, que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pues estaría siendo invitado en los próximos días a sumarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, o en su caso también a ocupar algún puesto en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Sí, Belén, yo creo que estamos en un, más que periodistas políticos o de temas públicos, creo que estamos como un asunto de periodistas deportivos, ¿no? Porque es como un tema, no, y esa parte como un asunto de como los fichajes del verano, ¿no? Las contrataciones del verano, qué tan caliente está, qué tan frío, quién te lo confirma, quién no te confirma. La realidad es, Belén, que hasta el momento, al día de hoy, no hay ningún acercamiento, no ha habido ningún acercamiento entre Enrique Peña Nieto y el gobernador Aristóteles Sandoval. Para que Aristóteles Sandoval ocupe algún lugar dentro de su gabinete, se han barajado tres posibilidades. En un primer momento se hablaba de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la famosa Semarnat. Hay que recordar que el titular de Semarnat es Rafael Paquiano, quien llegó a la Semarnat a través de un acuerdo entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, con esta separación cada vez más clara y explícita entre el Partido Verde y el PRI, pues de alguna forma la posición de Rafael Paquiano entraba de alguna forma en dudas. Y por lo tanto, la primera que sonó fue el asunto de Semarnat. La segunda fue después de este, pues digamos, escándalo que fue lo del socavón en Morelos y la debilidad en la que quedó en ese momento el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, pues también se pensó en Aristóteles Sandoval como alguien que pudiera entrar a esa posición. Y también se ha barajeado a últimos días la posibilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que está Luis Miranda, alguien muy cercano al presidente de la República, un operador muy importante, por ejemplo, para el Estado de México. Y por lo tanto, más bien estamos, Belén, como en el asunto de los trascendidos, de hasta qué punto ha habido acercamiento. No ha habido. Yo he tenido posibilidad de buscar información en este tema y que te platiquen. Y lo que te dicen es que, digamos, el gobernador del estado no está en una posición tan cercana a poderse mover. Es decir, en este momento no ha habido un acercamiento formal. Hay muchas interpretaciones. La declaración de ayer de Héctor Pizano, que ahorita la podemos escuchar, sí, abrió muchas dudas sobre si en realidad ya había habido un contacto real. Pero creo que hasta el momento no ha habido un contacto real entre Los Pinos y el gobernador Aristóteles Sandoval. Sé, y otra vez, en el plano de los trascendidos, se rumora mucho que el día de mañana el gobernador del estado va a estar en la Ciudad de México, va a estar para eventos privados y se va a entrevistar con Enrique Peña Nieto. Pero si quieres, Belén, escuchamos a Héctor Pizano y comentamos Pizano, sus claro, declaraciones. Desde luego se podría ya porque ha cumplido, pero yo estoy tranquilo de que hoy está al frente del gobierno de Jalisco y eso nos ayuda a todos los jaliscienses. ¿Se le abriría la puerta entonces para ser senador después? Al final de cuentas, hoy es gobernador de Jalisco y es un muy buen gobernador. ¿Y quiénes serían los perfiles que podrían quedar? No me toca a mí plantearlo. Afortunadamente en el gabinete hay un gran número de perfiles y fuera del gabinete como para poder ser gobernadores sustitutos. Bueno, aquí estamos justo comentando en la discusión porque claro, fíjate que fue una rueda de prensa banquetera fuera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Belén, que ha tenido distintas interpretaciones. Incluso hoy, por ejemplo, Reforma Mural publicaba casi un, pues decía, como un hecho, ¿no? Que había recibido esa invitación. Yo lo que entendí, Belén, después de la rueda de prensa, es que lo que decía es que no le extrañaba que había recibido la invitación. Sin embargo, después de que dice no me extraña que haya recibido esa invitación, dice que hay seis perfiles para ocupar la gubernatura en caso de que Aristóteles Sandoval dé un paso al costado. Entonces parecía como que ya ni siquiera estábamos en el escenario A, que era si el gobernador se iba o no. Parecía que ya había decidido que se iba, claro, sino estamos en el escenario B, que era quién se queda en su lugar. Pero, y habló de seis perfiles. No dijo ninguno, por supuesto, pero ya sabemos más o menos quiénes son, ¿no? Hay otro inserto, como se dice en el argot periodístico, otro trozo de la entrevista, en la que Héctor Pizano dice claramente el gobernador recibió una invitación, pero se refiere para el Partido Revolucionario Institucional.
y eso sí lo dice de manera muy clara. ¿Por qué hoy estamos comentando estas declaraciones, Enrique? Porque justamente hoy, tanto Pizano como la vocería del gobernador, incluso el propio gobernador, salen a decir que no. Salen a decir que no, es verdad. ¿Y si escuchamos al gobernador? Vamos a escuchar lo que dijo. Decirles que hay rumores, que efectivamente se han dicho muchas cosas, pero no hay absolutamente nada oficial. ¿Pero no lo han invitado? Están hablando ustedes de un baile que nadie me ha invitado. Yo estoy concentrado y estoy muy contento en Jalisco, quiero ser muy claro y enfático. Creo que hemos dado buenos resultados, pero hay muchos retos, todavía hay muchos pendientes en el estado. Entonces estoy concentrado en Jalisco. Lo demás es rumorología, por eso quiero aclararlo, no hay absolutamente nada. No hay ninguna invitación, no hay absolutamente nada en este momento. El entorno es de una agenda de trabajo, de compromiso. Bueno, Enrique, me parece que aquí puede también, ¿no?, resultar en varios escenarios. Uno, tal vez por ahí a alguien les llamó la atención por haberse adelantado un anuncio que eventualmente podría haberse dado. Lo digo sobre todo porque hay algunas fuentes que, según han citado algunos medios, que son confiables y que sí habría una intención que de este tipo. Tampoco hay que darlo por un hecho. No, claro. Y la otra es que, o sea, efectivamente Pizano sí no haya Pizano, nada, ¿no? Pizano sí se fue de boca, está clarísimo. O sea, claro. y tan se fue de boca que obligó a que ayer en la tarde tuvo que mandar un comunicado el mismo Pizano diciendo... Sí. ¿Qué no dijo lo que había dicho? Quiso decir Pizano, ¿cómo decía Rubén Aguilar? Lo que quiso decir Pizano es que no le extrañaba que por sus buenos resultados y por cómo ha gobernado en Jalisco pudiera llegar alguna invitación federal. Después el gobernador se ve obligado, ante un debate que ya ha subido al centro de los medios de comunicación, al mismo salir y tratar de desmentir, que tampoco lo tomo como un desmentido, Belén, porque es natural. Faltan en este momento 16 días para el informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, el quinto informe de gobierno. De aquí al 1 de septiembre no va a pasar nada. Y se sabe por los tiempos, por cómo es Peña Nieto, es protocolario, es de ritos. Y por lo tanto, Peña Nieto, si está pensando una remodelación de su gabinete, lo está pensando precisamente en el contexto del informe de gobierno. Es decir, como una especie de relanzamiento de su sexenio previo al informe de gobierno. Por lo tanto, no tiene mucho sentido para Aristóteles que de aquí al 1 de septiembre todo lo que estemos discutiendo y todo lo que estamos especulando es si Aristóteles se va a ir, cuándo se va, cuándo va a tomar la decisión. ¿Quién se queda en su lugar? Y fíjate, Belén, lo que yo sí me pude dar cuenta, y esto es un asunto que lo puedo comprobar de primera persona, es que el PRI está mucho más dividido de lo que se cree. Porque tú sabes que el PRI es un partido disciplinado. Tiene muchos errores, muchos vicios. Pero si algo tiene, es que cuando tiene un presidente, ¡pum!, todos se alinean. Claro. Cuando tiene un gobernador, todos se alinean. Y en este caso, me parece que quien ha alimentado más esta idea de que Aristóteles se puede ir, son los cercanos a Arturo Zamora. Que lo que no quieren es que sea el gobernador quien le toque definir candidaturas en 2018. No porque no sea Zamora, porque creo que Zamora casi la tiene segura, porque no hay prácticamente ningún otro candidato que pueda enfrentarse a Enrique Alfaro en 2018, sino porque vienen las definiciones de diputaciones federales, diputaciones locales, quién queda de alcalde, quién se va al Senado. Y por lo tanto, creo que una parte del priismo le favorecería que Aristóteles no esté en la silla de gobernador para decidir esas candidaturas. ¿Qué te dice la gente o el círculo cercano a Aristóteles Sandoval? Lo que te dice es que es un premio. Que como el Estado está bien, que como es una administración que no está manchada, es un premio que Aristóteles Sandoval sea, digamos, sea promovido para quedar como secretario de Comunicaciones y en Transportes o en alguna otra posición. Me parece que hay de todo. Está la grilla electoral de 2018, que Enrique Peña Nieto la debe tener muy presente, pero también es cierto que Aristóteles Sandoval, por más que ha cometido errores y por más que tiene indicadores que no son los mejores en materia de inseguridad, sí es cierto que no tiene la denostación y de otros gobernadores del, claro, PRI. O sea, no es Javier Duarte, no es César Borges, no es Yarrington. Son pocos los gobernadores del PRI que hasta ahora no están bajo la lupa. Quien suena también, y ahorita revisaré todavía su nombre porque se me acaba de ir. El gobernador de Yucatán es el otro que también suena, que llegó en esa camada de 2012, que aparte es legendaria porque cuando entrevistan a Peña Nieto previo a ser presidente de la República, le dicen, oye, ¿quién es la nueva generación del PRI? Y él dice, pues César
Duarte, Javier Duarte, sí, no, Borges, bueno, y latina a los tres que en este momento están en la palestra. Claro. Entonces, yo no creo que Enrique Peña Nieto suba a su gabinete Aristóteles para protegerlo. Se me haría muy tonto eso, que si hay problemas de corrupción o problemas de algún tipo en Jalisco, lo suba como para protegerlo. Me parece que sí ve en este momento Enrique Peña Nieto en Aristóteles un posible activo. Claro. Si es que lo sube, cosa que no lo doy por un hecho. Me parece que puede quedar todo esto en una simple grilla de verano, una grilla veraniega, ¿no? Claro. No hay muchas cosas de discutir, entonces pues ahí les va. Y fíjate que, Enrique, me parece que lo que poco se ha analizado es qué quiere Jorge Aristóteles Sandoval. Que no creo que pueda decidir, fíjate. Es que si Aristóteles lo invitan, tiene que aceptar. Exacto, y me parece que es lo que está ocurriendo en este momento, pero yo no veo o no lo percibo en el ánimo del gobernador. Sí, de moverse. No, yo más bien sí creo que quiere terminar su sexenio y buscar otro cargo. Siempre el gobierno federal es atractivo, pero la administración de Peña Nieto está bastante denostada. Claro. O sea, no es una administración bien vista. Si vemos la diferencia en la aprobación entre Aristóteles aquí y la aprobación de Enrique Peña Nieto, hay una diferencia de 20, 25, 30 puntos. O sea, no es una administración que te luzca. Es decir, yo fui secretario de Enrique Peña Nieto, no creo que sea algo muy padre para tu currículum. ¿No? Y aparte, fíjate que es otra de las especulaciones que ha habido por ahí, que podría ser como una especie de escalera para ser candidato al Senado por parte del PRI, a través de la lista nacional. Acuérdate que para llegar al Senado hay dos formas. Primera fuerza, que entran dos, segunda fuerza, que entra uno, y la lista nacional, que es una lista única que se hace a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo a lo que se aprobó en la última reforma electoral, los gobernadores están impedidos de ir al Senado a través de esa vía. Entonces, no, Aristóteles no puede competir ningún puesto en 2018. Es decir, no puede tener dentro de su brújula un asunto electoral. ¿Qué pasa con el PRIismo? Si en el PRIismo el presidente de la República te invita, no le puedes decir que no. Claro. ¿Qué me comentan gente muy cercana, secretarios? Me dicen, Aristóteles no quiere aceptar. O sea, si en caso de que le pongan en la mesa y le digan, ¿quiere ser secretario de Comunicaciones y Transporte? Y le dijeran voluntariamente, dijeran no. No. Claro. Pero dentro de los ritos priistas, de la obediencia priista, tienes por que decir supuesto. Que sí. Por supuesto. Es que no es una pregunta, es una básicamente una orden, ¿no? Cuando te están proponiendo. Es básicamente una orden y creo, Belén, que lo que sucedería, y estamos en política ficción, por supuesto, claro, en este tema, lo que sucedería es que habría una especie como de sucesión adelantada. Porque quienes se quieren colocar, quienes se quieren mover, tendrían que empezar a generar ciertos adeptos. Porque lo que dice la Constitución Política del Estado de Jalisco es que a un gobernador sustituto lo elige el Congreso. Lo elige el Congreso con dos terceras partes. ¿Y quiénes forman las dos terceras partes en el Congreso? PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir, tú no puedes aprobar un gobernador sustituto sin el apoyo de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, hay algunos perfiles que de entrada estarían totalmente descartados. Y hay otros perfiles que incluso a la gente de Zamora no le gustan. Entonces imagínate el rompecabezas que tiene que haber para poder elegir un gobernador sustituto que termine el sexenio de Aristóteles de aquí al 5 de diciembre que se acaba el próximo año. Entonces me parece que estamos apenas en el inicio de esta historia. Veremos si queda en grilla o si al final si hay una invitación, ¿no? Tiempo al tiempo. Yo creo que esa va a ser la respuesta definitiva, ¿no? ¿Qué pasará aunque después del informe de Enrique Peña Nieto? Todo tiene un sentido que lo hayan soltado en este momento. Hay algo que quieren entender. No sé si Aristóteles tiene cohesión interna, si lo ven bien o mal, cuál es la recepción, no sé. Pero hay un objetivo de haber soltado este trascendido exactamente en este momento. Bueno, pues ya lo veremos, Enrique. Tenemos que hacer una pausa porque ya está aquí nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de los lineamientos generales de la defensa de las audiencias, un tema que seguramente a usted, que es nuestra audiencia, le interesa. Regresamos con esto. Bueno, estamos de regreso esta noche en Perspectivas, totalmente en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de Canal 44. Y hoy le queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Marilena Gutiérrez Rentería. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Belén. Gracias, Enrique, muchas gracias. No sé si tendremos para introducir el tema la cápsula de los lineamientos generales del IFT, sino que nos la vayan preparando para comenzar con este tema. A ver, la primera pregunta, doctora, antes de escuchar un poquito esto es,
De alguna forma, platícanos un poquito de lineamientos generales. Siempre ha habido debates sobre este tema, si hay violación a la libertad de expresión, si no, si es una forma de defender las audiencias. Escuchamos la cápsula y lo comentamos. Perfecto. Este miércoles 16 de agosto entrarían en vigor los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, los cuales fueron emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en lo establecido en el apartado B del artículo 6 constitucional, así como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, y ante la falta de una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió aplazar nuevamente la entrada en vigor de los lineamientos. Ahora será el 16 de noviembre de 2017 cuando esto suceda. Los lineamientos surgieron de una consulta pública realizada por el IFT en 2015, siendo publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2016. No obstante, una represión promovida por las empresas de telecomunicaciones movió al Senado y al Ejecutivo Federal a interponer controversias constitucionales para combatir la propia ley que había aprobado y hacía acortar derechos de las audiencias, en particular la obligación en radio y televisión de distinguir entre noticias y opiniones de manera clara durante su presentación. Ante ello, el IFT había acordado posponer 6 meses la entrada en vigor los lineamientos en tanto la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía las controversias interpuestas. Doctora, platícanos, ¿en qué estado están los famosos lineamientos? Pues bueno, la noticia es de que esto se suspende o por razón prudencial, se va a discutir y se entra el lineamiento a partir del mes de noviembre de este año. Supuestamente iba a entrar hoy, pero la Secretaría, se decidió por estos motivos, el de controversia que se ha generado la Suprema Corte, mover el debate a mes de noviembre. Por tanto, a partir de noviembre sería cuando en todo caso entre el lineamiento, si ya se discutió en la Suprema Corte. Entonces, a partir de noviembre sabemos si los lineamientos son constitucionales o no. Es decir, eso es lo que va a debatir la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. ¿Y cuál es tu posición, doctora? ¿Crees que son constitucionales, que violan, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución, la libertad de expresión? ¿Cuál es tu posición? Bueno, pues la verdad es que es un tema apasionante que me parece que habría que juzgar desde varios ángulos, ¿no? Me parece, sí, al momento de leer el documento completo, no encuentro algún punto que sea novedoso en el sentido de que antes se violara o no estuviera en esta Constitución respecto al tema de no respetar el derecho de la libertad de expresión o de atentar hacia los anunciantes respecto a sus intereses o el propiciar, exaltación, algún tipo de contenidos que vaya a incitar a otro tipo de razonamientos, ¿no? O de cuestiones sociales. Me parece que no hay nada nuevo. Está muy claro lo de la programación, está muy claro lo de los criterios periodísticos que se deben de seguir, como en toda profesión, el tema de las líneas editoriales que deben de seguir las empresas de comunicación, que me parece que en eso sí es algo que México todavía tenemos mucho que ofrecer, que no hay nada, y que me parece que sí nos debemos poner a trabajar en ello. También está clara la responsabilidad de los empresarios de la comunicación, el tema de código de ética, que eso también vuelve a ser un tema de responsabilidad social de los empresarios. Es decir, me parece que está muy completo. El único punto que a mí me brinca es como que es poner demasiado énfasis en cuestionar demasiado el trabajo de los periodistas o el trabajo de los empresarios de la comunicación. Mucha o de las instituciones. ¿No? Demasiada regulación que termina asfixiando. Me parece que se está como proponiendo algo nuevo cuando en realidad siempre ha operado y que de lo que se trata es tampoco asfixiar a la industria, ¿no? Ser demasiado legalista o puritano, que luego terminas perjudicando a los empresarios o a las instituciones y a la audiencia por completo. A ver, por ejemplo, en el caso de tan famoso Información y Opinión, Belén, que tú y yo lo discutimos a fondo aquí. A ver, yo creo que las audiencias ya entienden y saben cuando estamos opinando y cuando estamos dando información. No me parece que los medios de comunicación tengan que hacer esa división. Aclarar, claro. Y después dicen, es que si no vamos a saber cuando hay notas coladas, cuando hay opiniones pagadas. Eso no lo vas a saber aunque dividas información y opinión. Me parece que para el diagnóstico que se hace del problema, la medicina no es la adecuada. No. Y me parece que también, y estoy completamente de acuerdo contigo, Enrique, y me parece que hace falta todavía comprender más cómo funciona la industria.
Porque es decir, nos están proponiendo unos nuevos lineamientos cuando igual la industria, el mercado está yendo por otro lado. ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde están las audiencias pequeñas? ¿No están viendo televisión a las 4 o 5 de la tarde? O a lo mejor sí. Acaba de sacar también la misma Instituto Federal de Telecomunicaciones sacó un estudio sobre hábitos de consumo de las audiencias en México. Y es muy claro. Entonces, si haces un comparativo de ese estudio junto con los lineamientos, te das cuenta que efectivamente es contradictorio en muchos aspectos, o que si ponen a andar los lineamientos, pues va a quedar, o sea, va a faltar aún mucho por regular si van por esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber incluso un contenido sin anunciantes, perdón, sin publicidad, entre comillas, claro. ¿No? Claro. Entre comillas, claro. Sí. Y cuando en realidad, porque no está la marca, pero hay muchas formas de inducir a la claro. marca, claro. ¿No? Doctora, ¿hay algún avance o alguno de estos lineamientos que mejore, digamos, las posibilidades de que la audiencia realmente reciba contenidos adecuados y sea bien informada? Con base a estos lineamientos no hay nada novedoso, perdón, que yo encuentre. Nada que no haya estado antes debidamente legislado respecto a la calidad de los contenidos, porque en la Ley de Federal de Radio y Televisión, que ahora fue sustituida, bueno, ¿qué? Fue sustituida por esta reforma, cuando se hizo la reforma, está muy claro respecto al respeto a la dignidad de la persona, el cuidar los valores de la sociedad mexicana, no incentivar a la violencia, etc. Que hay dos elementos que a mí me parecen muy rescatables de los lineamientos y que me parecen más bien de sentido común, pero creo que están bien estipulados. Uno, la obligación de tener un defensor de la audiencia, eso me parece que es positivo. Eso, a ver, en los que reciben concesiones del Estado, no en los permisionarios, en los que reciben concesiones del Estado, eso por un lado. Y segundo, me parece que contempla de alguna forma bien el asunto de los horarios y los contenidos, porque creo que eso de alguna forma sí debe estar regulado. Yo, tú sabes que en este tema de libertad de expresión no estoy muy a favor de que haya sobreregulación. Pero creo que está bien en eso decir que esté hasta ahora, ya se hacen, estoy de acuerdo, casi en todas las televisiones, pero qué bueno que quede ahí, no solo los lineamientos, no me pasen ciertas cosas a las 2 de la tarde. Estoy de acuerdo contigo, pero si ves la programación que estipulan o que la que están proponiendo, es una de las principales quejas, porque están poniendo contenidos dirigidos hacia el público adulto o joven, de la misma forma, en la misma parrilla de programación de los horarios infantiles. O sea, es decir, a partir lo que ellos consideran como horario BC, no, perdón, horario de adolescentes, el adolescente es de 12 hasta los 18 años. El público infantil es hasta los 18 años, exactamente. Entonces, la programación para adolescentes y adultos empieza a partir de las 4 de la tarde. Entonces, empalma con lo que tradicionalmente era considerado como una parrilla para programación infantil. Incluso, a ver, antes, décadas anteriores, las telenovelas incluso se ponían a las 4 de la tarde y era como se iba generando el hábito, ¿no?, de construcción según segmentos de edad. Ahora, uno de los principales debates es de que están empalmando horarios. Es algo que está bien, pero, a ver, en el sentido de que haya horarios de programación como en otros países y como se debe de hacer, pero no está bien definido y me parece que ahí hay un empalme que no está claro, al igual que otros puntos que sí parece sobre regulación. Y en el caso de Ombudsman de medios, sí, sí te parece adecuado que se introduzcan todos los concesionarios del Estado. A mí me parece muy bien y que incluso es una práctica que me parece como que necesaria, y que no solamente a diferencia, se lo haría para las instituciones que tienen el permiso de transmitir contenidos de información entretenimiento. Yo lo haría igual, porque sí, si también lo vas a hacer con un, o sea, al final de cuentas, son instituciones que están dirigidas por personas donde trabajamos las personas y las personas cometemos errores. Sí, el que sea de permiso o no. El debate del concesionario y permisionario siempre ha sido que el concesionario de alguna forma tiene que obedecer a un interés público. Y el permisionario no necesariamente, cosa que coincido, yo creo que no estaría mal pensar en un ombudsman, bueno, ya estamos en ombudsperson, ¿no? En ombudsperson para sí. Permisionarios y concesionarios. Pues, ¿no? Ahora, doctora, el Senado inicia en septiembre la discusión ya sobre la ley general, ¿no?, que incluye estos lineamientos, y tengo entendido que se le retira al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad para sancionar a quienes incumplan con estos lineamientos. ¿Qué hay en este sentido? En ese sentido, hoy quedó también dicho que no, me parece que ayer, perdón, o en estos días,
Que no, que sí se le reconoce la Suprema Corte de Justicia la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular o de estar al pendiente de exactamente el Instituto regulador de la industria, ¿no? Se ratifican sus facultades y solamente lo que se nos dice es que por razón prudencial se mueve a noviembre la discusión de los lineamientos. Lo que sí se dio hoy fue el tema de la preponderancia económica y del juego de mercado y la obligación de los agentes preponderantes, en este caso de América Móvil, de acceder a bajar las tarifas a las otras empresas que van a empezar a ofrecer sus servicios. Que es algo que han reclamado desde el principio, que es de alguna forma la competencia desleal de América Móvil porque tiene posibilidad de bajar las tarifas que no tienen otros, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, en el asunto también directamente del periodismo, doctora, también hubo mucho debate sobre si es necesario o no que exista un órgano regulador de estas características tan poderoso, tan omnipotente para definir ciertos contenidos, ciertos criterios. Yo me acuerdo incluso que tuvimos una discusión, ¿te acuerdas aquí, Belén? Con gente de Amedi que estaba más a favor de este tipo de modelo, sí. Y platicábamos que a nosotros nos parecía que de alguna forma podría haber cierta intromisión en algunos contenidos. ¿Te parece que es un órgano demasiado obeso, un órgano demasiado potente para este tipo de cosas o se justifica para el mercado que tenemos? Es excelente pregunta. La verdad es que me parece que está bien la figura sin caer en el exceso. Porque luego en el exceso nos va a llevar a que las empresas o instituciones empiecen a buscar por dónde sí hacerlo. Me parece que es que debe pasó con confiar, el INE, doctora, perdón. O sea, con el INE también, si te fijas, en el pasado proceso electoral había tantas estipulaciones para medios de comunicación. Sí. Que al final era imposible hacer una entrevista, porque para la gente del INE o para los que dan medidas cautelares que era el IEPC, era imposible que hicieras una entrevista genuina. O sea, eran entrevistas, ¿no? Era como caminar en un por ejemplo, en la empresa, ¿no?, que yo trabajaba en ese momento de radio, Notisistema, fue multada por no invitar a los 11 candidatos para hacer un debate. Imagínate nomás, pues, ¿dónde metes 11 candidatos en una cabina de radio? Sí, no. Sí, o sea, llegas al exceso. Me parece que es un avance. Yo sí creo que es necesario un instituto. De hecho, a ver, Colombia nos está siguiendo la huella, no nos podemos comparar con el caso, o sea, es decir, no podemos ponernos a comparar con el caso español, ni con el caso estadounidense, ni con el caso inglés, como algunos lo han hecho, porque nuestras circunstancias de origen han sido distintas. Pero me parece que sí era necesario una figura como la del instituto, en ese sentido estoy de acuerdo. Lo que también quiero decir es que el exceso obstaculiza. Y regular demasiado los contenidos como quieren hacerlo o pensar que de la concentración de empresas de comunicación depende la calidad o depende el pluralismo y la diversidad es mentira porque está probado que no es así. Doctora, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, está con nosotros también en unos momentos Pedro Kumamoto, diputado independiente. El pasado 1 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa llamada Sin Voto No Hay Dinero, la cual podría significar una disminución de 181 millones de pesos en el 2017. Sin embargo, la reforma fue aprobada con un transitorio que indica que los cambios entrarán en vigor hasta el 2019, ya que las fórmulas para determinar los recursos serán tomados de los resultados de elecciones 2018. Para lograr mayores ahorros en los costos electorales, también debe haber una intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral, aseguró el diputado Miguel Ángel Monraz, que coordina a los diputados del PAN. El diputado independiente Pedro Kumamoto también habló al respecto sobre el financiamiento aprobado por el IEPC y afirmó que no se pugnará porque exista mayor recurso a los 2.858.000 pesos aprobados para candidaturas independientes, ya que estos se deben de construir desde la autoridad y no imitar el recurso que sí reciben los partidos. Referente a las cantidades entregadas a los institutos políticos, mencionó que los partidos políticos reciben hoy una cantidad exagerada de recursos públicos que son poco útiles para la sociedad y que los beneficios se ven reflejados para sus grupos cupulares y pequeñas minorías dentro de sus partidos.
Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros y saludamos a Pedro Kumamoto. Pedro, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con Belén y contigo, Enrique. Gracias por el espacio y un saludo a todas y a todos quienes nos ven. Gracias. Oye, Pedro, Pedro, hace algunas semanas estuvimos con el asunto de sin voto no hay dinero y como que se aprobó eso y había toda una idea de que nos íbamos a ahorrar una buena lana. Sin embargo, ya aprobó el IEPC más de 437 millones de pesos para partidos políticos. Que nos expliques un poquito cuándo entraría en vigor y cuándo nos empezaremos a ahorrar este dinero. Claro, no, y creo que es un buen momento y tratamos de explicarlo previamente, pero creo que es muy importante decirle a la audiencia más o menos cómo funciona esto. La reforma que hicimos, o al menos como venía nuestra propuesta, tenía básicamente como dos irrenunciables. Primero, de negociación y segundo, de aplicación. En la parte de negociación, nosotros un irrenunciable tenía que ver con que se vinculara el gasto público que se tiene en los partidos políticos, pero específicamente hablando de la cantidad de votos válidos emitidos. Eso era para nosotros un irrenunciable. Ese es el sin voto, no hay dinero, ¿no? Exactamente. Pero en el ir y venir de las discusiones, pues se logró todavía algo mayor, que es que se agregara también que en los años no electorales se redujera a lo que actualmente se recibe el 70%, más o menos, eso es lo que se le va a reducir de lo que actualmente reciben los partidos políticos. Que esta fue una propuesta, por así decirlo, una llamada, pues digamos, para que saliéramos de un impasse en el que se encontraba y en donde las distintas fuerzas políticas sumaron y dijeron vamos para adelante, al menos el PRI, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Otra parte que también era muy importante para nosotros dentro de la discusión era que no fueran a tirar esta iniciativa con que, o planteando, o que los partidos políticos dijeran, ¿sabes qué? Pues 2018 está fuera de la mesa de negociación, porque más allá de por el dinero, también por un tema jurídico de decir, sabes que nosotros ya estamos presupuestando y estamos haciendo todo nuestro trabajo con base en lo que dice el Código Electoral y por lo tanto, por estar a 3 meses y unos cuantos días antes, pues no podemos hacer los cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 2018 va a quedar de la misma manera como venía previamente, pero con la distinción de que 2018 va a ser el año en que se va a tomar como referencia para sin voto no hay dinero. Eso significa que si la gente va a votar, le entregará algo así como 47 pesos a los partidos políticos para la contienda del 2021 y si no va a votar, le restará 47 pesos para la contienda del 2021. ¿Los partidos políticos logran que la gente salga a votar? ¿Podrán mantener algo de sus recursos? Sí. El 100% solamente lo mantendrían si saliera el 100% a votar de la gente. Que nunca ha sucedido. Que ha pasado, creo que en Suecia. ¿No? No. Y aparte aquí en México, pues lo que terminamos viendo es quizás que, 50, por lo menos en Jalisco, 55, específicamente, ¿no? 55, 58%. Es decir, una reducción del 40% hasta el 50% dependiendo del escenario. Y en el 2019... se reduce en 70% sí o sí. O sea, ese, como es año no electoral, ahí no hay pretexto. Claro. Y sobre todo, por algo que también es complicado también explicar, pero lo que se aprobó esos 430 millones de pesos, aparte de que es legal lo que están planteando, quizás muy debatible moralmente hablando, yo estoy en desacuerdo con lo que les están entregando, pero es en realidad el monedero, porque la cartera, es decir, de donde sacan el billete pesado, viene de parte de las, digamos, de lo que les entrega la federación. Lo que les entrega el Estado de Jalisco es, pues digamos, pesitos. Imagínense el tamaño de lo que se les entrega de parte de la federación. Por eso nosotros primero tratamos de proponer que fuera a nivel federal. En fin, lo que hicieron en el Instituto Electoral es jurídicamente lo que tocaba. Eso no significa que no sea discutible socialmente o moralmente, pero definitivamente lo que viene para los próximos años, en 3 años vamos a ahorrar lo que tenemos presupuestado nosotros, algo así como 550 millones de pesos. Creo que es un buen avance. 2019, 2020 y 2021, la proyección es ahorrar 550 millones de pesos. Ahora, diputado, ¿por qué hubo 2 consejeras que insistían en aplicar ya sí o sí esta fórmula de sin voto no hay dinero? Yo lo entiendo que es desde una lógica quizás de impulsar que la medida ya entrara en vigor debido a que el Código Electoral ya existía la posibilidad, pero creo que, insisto, creo que todo es en el marco de buscar que previamente sucediera o que sucediera lo antes posible. Me parece que es un interés muy loable, me parece que fue una postura muy interesante,
Pero a final del día entendemos también por qué cierta parte del Instituto Electoral se fue por otro lado. Aquí el punto es... un transitorio, ¿no? Es por un transitorio, exactamente. Un transitorio en donde empezaba a operar a partir de julio de 2018. Exacto. Eso hice la ley. Exactamente. Entonces, es por eso que las posturas estaban encontradas. También se habló de la posibilidad de que fuera a aprobar por semestres. Mira, yo hubiera estado, a mí me hubiera parecido que esa era la mejor salida, pero el Congreso no puede legislar acerca del presupuesto del Instituto Electoral, porque eso es algo que les toca autónomamente. Desde mi parte, respetarles e insistir en que, pues, de verdad, fue una buena postura de parte de las consejeras, me parece, pero por otro lado, pues, les asiste la razón, al menos jurídicamente hablando, quienes decidieron otra cosa. Y a partir de 2019, cuando dejemos de gastar este dinero en partidos, ¿a qué se va a ir ese dinero, Pedro? Yo lo que soy de la idea de que lo que tenemos que hacer para el próximo reformas, posterior a que pase el proceso electoral, es que generemos una convocatoria y una consulta a final del día sobre cuáles deberían de ser las prioridades de lo que se ahorra. Porque yo siempre digo, sería lo más contradictorio que yo definiera en qué se utilizan los recursos públicos por la falta de participación en las votaciones. Es decir, que por una falta de participación nosotros decidiéramos... una decisión unipersonal, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es incentivar que se tomen decisiones de manera colegiada, y estoy seguro que así sea el ahorro de 100 millones de pesos, de 10 millones de pesos, si lo decidimos de manera colectiva, seguramente los resultados van a ser mucho mejor que si se toman decisiones desde una cúpula gubernamental. Ya lo hemos visto con otras asignaciones de presupuesto, en donde no necesariamente termina en el mejor lado o en donde las personas tienen las necesidades. Seguridad, universidades, salud pública, movilidad, quizás esos serían temas, pero no me toca a mí definirlos. Recuerdo que cuando el gobernador presentó su iniciativa, ¿te acuerdas, Pedro, en enero de este año? Él decía que se fuera una especie como de fondo de contingencia de apoyo a la economía familiar. Es decir, nunca me quedó claro exactamente qué significaba eso, si iba a subsidiar la canasta básica o para transporte público, pero esa era su idea. Tu idea sería más bien que se consulte, entonces. Sí, definitivamente. ¿A qué se va ese dinero? Definitivamente, a ver, algo muy importante. Tenemos que clarificar cuánto se ahorra de esa bolsa y de esa bolsa pasarlo quizás, como lo mencionas, será a través de alguna figura financiera, fideicomiso, fondo, un espacio. Algo tiene que caer, ¿no? Pero tiene que ser muy claro cuánto se ahorra y no nada más que se deje derogar hacia ese lado, porque eso es lo que también podría suceder. Solamente se deja derogar, pero se va para comunicación social, se va para áreas, claro, se va a nómina, se va a la oficina del gobernador, se va a mil lados. Pues honestamente yo creo que eso no es el fondo que debe de tener, el final que debe tener este fondo. Ahora, diputado, ¿cómo queda el presupuesto para los diputados independientes? El presupuesto, fíjate que también eso es algo que era parte, pues para mí esencial, de llegar a la mesa de negociaciones muy claro y decirle a los diputados y diputadas, pues yo no quiero más dinero para mí, para hacer campaña, yo no quiero más dinero para los independientes, y creo que es importante dejar claro que durante el proceso de la reforma electoral lo que sucedió fue que no hubo ni un solo cambio en lo que tiene que ver con el presupuesto de las candidaturas independientes. Aumenta. ¿Por qué aumenta de 2015 a 2018 para las campañas? Porque se considera también el cargo a gobernadora o gobernador. Por eso es que aumenta. Pero si un candidato independiente, como yo, se postula para el Distrito 10, va a recibir máximo 18,626 pesos de dinero público. Eso es lo máximo que puede recibir. Oye, como candidato. En México el PRI no compra ni 3 votos con eso. familia, ¿no? No, ni para una hora yo creo que le alcanza. Pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Bueno, a lo mejor por el aumento de electores llega a 20,000 pesos, 22,000 pesos, pero el hecho concreto es no aumenta de forma exponencial. Y qué bueno. Porque creo que lo que tenemos que hacer es ir mostrando cómo con poquitos recursos públicos y con algunos recursos privados, yo sería de la idea que no sea de una sola persona, sino que provengan de varias fuentes, pequeñas cantidades, se demuestre que se puede hacer política de forma austera, sobre todo sin comprar votos, como dices, Enrique, y finalmente que la gente que quiera entrar a la política, como lo dice Pepe Mujica, que sea porque tiene vocación de servicio. Quien quiera hacer dinero, como dice Pepe, ahí está la industria, está el comercio, que se hagan de muchísimo dinero, no importa. Legítimo, ¿no? Sí. Claro,
es muy legítimo, pero no en el servicio público. El servicio público es para otra cosa, es precisamente para poner las necesidades de la gente al centro, y creo que un muy buen primer paso es demostrar que no estás ahí para comprar y vender votos y pues dar ahí ayudaditas. Y fíjate, Belén, que bueno, el Partido Verde nos ha demostrado lo que significa para este país, digo, aparte, digo, porque en algún momento pensamos que era una rémora del sistema, pero ya no solo es una rémora, sino que aparte quiere torpedear iniciativas como esta, como la de Sin Voto No Hay Dinero. Yo creo que la Corte tiene toda la posibilidad de avalarla y decir, a ver, hay una soberanía popular en Jalisco a través de un Congreso que define a dónde se va el dinero. No tiene por qué la Suprema Corte decir que tiene que haber dinero para partidos políticos. No creo que sea su chamba. Sin embargo, la Corte suele ser muy conservadora en temas de dinero. O sea, le suele dar mucho el a los partidos, a los gobiernos. No sé si crees que la pueda tumbar la Corte, Pedro. Bueno, yo espero que no, y les explico. Primero, existen dos artículos en los que nosotros basamos el por qué hicimos Sin Voto No Hay Dinero de forma local, y quiero explicarlo por qué. El artículo 41, que es el que señala el tema del financiamiento público en la Constitución, plantea una serie de, digamos, de visiones al respecto de que el dinero del Estado, o más bien el dinero de las elecciones, debe de venir, o los partidos deben mayoritariamente de parte del gobierno. Pero, por otro lado, algo muy importante en el artículo 51 lo que señala es que los estados de la República van a poder definir los recursos que le entregan de sus arcas a los partidos políticos con registro federal que tengan presencia en el estado. ¿Eso qué significa en español? Que cualquier partido político que no sea local, que en el caso de Jalisco no existe, no hay ninguno. Nosotros, del presupuesto de egresos del estado de Jalisco, podemos definir cuánto le damos a esos partidos políticos con registro federal. Eso es lo que nosotros estamos modificando. No estamos modificando lo que se les entrega a nivel federal, ni tampoco lo que se les entrega a los partidos políticos con registro local, porque eso sería inconstitucional. Pero lo que nos faculta tanto el artículo 41 como el 41 constitucional, como el 51 de la Ley General de Partidos Políticos, es que los estados de la República definan cuánto les dan. Y también es así que Nuevo León le entrega distinto dinero, claro, que Ciudad de México, es bueno, que Michoacán, que Colima o que Jalisco. Entonces, es constitucional hacer modificaciones. ¿Qué fue lo que pasó en todo caso? Pues que fue muy visible que las modificaciones les dan para abajo, no les dan para arriba los recursos, y no le gustó eso al Partido Verde, al PANAL, y ahora también a Morena, fíjate, también los tres partidos políticos. ¿Morena metieron, también se inconformó dentro de esto? También metió una acción, o sea, de inconstitucionalidad ahí con la Suprema Corte. Y Verde y Morena juntos en, bueno. Sí, parecieran los extremos, ¿no? Pero mira, y más Morena, que bueno, se ha pronunciado por la austeridad en términos generales. Pero bueno. Vamos al corte, Belén, seguimos platicando de este y más temas. De regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través de las diferentes formas de comunicación. Tenemos ya algunos de estos comentarios. Es el caso de Oscar de la Torre, quien dice: ¿por qué no proponer el realizar en Jalisco un planetario y un centro de ciencia en lugar de entregar tantos recursos a los partidos políticos? Que era parte de lo que ya hablábamos, ¿no? ¿A dónde destinamos los recursos que podrían ahorrarse, como lo decíamos con esta iniciativa, ¿no, Pedro? Que ya nos dabas tu opinión. Y bueno, Enrique, más temas. Sí, también, Pedro. Fíjate que el viernes, Belén, Pedro, se cierra el plazo para registrarse para el famoso Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. No sé cómo has visto, Pedro, el proceso, la participación de la ciudadanía. Por lo que tengo entendido, 5 deben de venir propuestos por organizaciones sociales y 4 por universidades, o al revés, 5 por universidades y 5 por organizaciones y 4 por organizaciones sociales. No sé cómo has visto la participación de sociedad civil en este proceso. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es importantísimo, sobre este tópico en específico, hacer modificaciones legales, o al menos eso fue lo que se nos dijo en la mesa. De hecho, yo voté en contra de algunas reformas del sistema estatal anticorrupción, y ahora quiero que se hagan las modificaciones porque, por ejemplo, la Constitución lo que plantea es que darán inicio a este comité que eventualmente devendrá en otro espacio de participación de la ciudadana. Comisión a comité, ¿no? Exactamente. Pero lo que dice a la letra es básicamente que se tomará en cuenta lo que esta comisión o este comité, no recuerdo cuál es el cambio exactamente, defina para quienes son seleccionados o seleccionadas para distintos de los cargos que vamos a tener en el futuro sistema estatal anticorrupción, que inicia ya el trabajo en enero.
yo creo que debe decir que definirá quiénes son elegibles, no se tomará en cuenta, porque a final del día, pues el trabajo se hace, la entrega se pone, y a final de cuentas, los partidos políticos, como lo hemos visto en distintos momentos, solamente recordar el tema del auditor, el tema del procurador de desarrollo urbano, y finalmente el ombudsman, pues lo que nos deja muy claro es que el acuerdo puede más que en realidad el buscar el prestigio. ¿No? A ver, se forma la comisión de selección. Sí, de estas personas. Ahorita, que son 9. Exactamente, de estas personas honorables. Esta comisión de selección tendría que nombrar el Comité de Participación Ciudadana, que a la vez encabeza el sistema estatal anticorrupción. Es decir, es el presidente o presidenta del famoso comité coordinador. Pero entonces, por lo que me dices, como quedó en la ley, ¿no obliga? O sea, si la comisión de selección define algunos nombres y los diputados no quieren, ¿la cambian y se acabó? No, lo que termina sucediendo es que la comisión misma puede, por poner un ejemplo, generar un examen para el fiscal anticorrupción. Y lo que termina sucediendo es que su opinión es pues exclusivamente, por así decirlo, contextual, consultiva, pero no es ya vinculante, y eso es algo preocupante. Pero bueno, a la luz de que ya existe este proceso, a mí me emociona saber que por lo menos hay noticias de que las organizaciones de la sociedad civil se están poniendo las pilas, que hay universidades que ya están platicando acerca de cómo impulsar que cada una de, digamos, o una o dos universidades se vean representadas por alguna persona, y de esa forma poder construir un consenso social de personas que son respetables a nivel local y que sabemos, o por lo menos hay que dejarlo muy claro a quienes nos ven, estos dos espacios, tanto comité como comisión, no son cargos de los cuales vamos a pagarles a estas personas, sino en realidad va a ser gente que le va a dedicar mucho trabajo, se va a quemar las pestañas, incluso también va a tener coraje si se va a echar un poco el hígado, seguro, porque pues van a tener que trabajar e impulsar medidas para, y sobre todo personas, recomendaciones, para que el sistema estatal anticorrupción funcione. Entonces, yo lo que les diría es a quienes nos ven y quieren participar, ya es el cuarto para las 12, pero vale la pena que lo hagan. Es muy importante que se involucren con sus organizaciones o universidades para hacer propuestos, y finalmente, ya quienes queden, échenle el ojo, ayúdenle, y sobre todo no permitan que vayan a ser ninguneados por miembros del Congreso o por el mismo gobierno estatal. Es fundamental que estas personas que estén ahí se sientan ustedes representadas, representados, y que les hagamos fuertes a esas personas, porque si no, definitivamente la clase política del Estado ha demostrado en muchas ocasiones, las acabo de mencionar, que la irresponsabilidad sí es una de sus virtudes. Características. Claro. Wiki Política presentó hace unos días 10 puntos precisamente para abonar o sumar al sistema estatal anticorrupción. Entiendo que las presentarás ante el Pleno. Sí. ¿Cuáles son algunas de estas o las más destacadas, Pedro? Fíjate que yo creo, Belén, que algunas de ellas son muy importantes y que no necesariamente están contempladas, o que no estaban contempladas como parte de las reformas del sistema estatal anticorrupción, pero que haciéndonos para atrás y viendo el paisaje, son importantes. Un ejemplo, ya lo habíamos propuesto, pero que hay que retomarlo: la ciudadanización de los juicios políticos. ¿Esto qué significa? Que no sean manoseados solamente por una comisión de diputados que se ponen de acuerdo, y que en algunos casos más visibles o mediáticos, pues se ponen de acuerdo y sacan adelante el quitar a Vega Pámanes. Pero los que no son tan visibles, y donde quizás también existen muchísimas responsabilidades, pues no se persigue. ¿Por qué? Pues porque priva el acuerdo. Entonces, lo que estamos proponiendo es que la comisión de vigilancia, pero también una comisión ciudadana, integren una comisión mixta que sea quienes definan si van o no van los juicios políticos y eventualmente que se lleve al pleno. La procedencia. Exactamente. Por otro lado, también otro tema que para nosotros es fundamental tiene que ver con las elecciones de las y los magistrados de los distintos espacios que tendrán materias en el tribunal o de los tribunales administrativos. Por ejemplo, creemos que quizás deberían de ser más años. En algunos casos se plantean 7, en otros 8, en otros 9, me parece, o 6. Y lo que nosotros estamos planteando es que sean 9. Queremos que sean transseccionales, que no dependan del designio político. Y translegislaturas. Exactamente. ¿No? Porque sí, es que si vuelves a buscar tu reelección al Congreso, pues ahí está el amarre, ¿no? Claro. Finalmente, dos puntos que son fundamentales, digo, insisto, hay varios más, pero quizás de los más visibles tienen que ver con el volver a la fiscalía verdaderamente autónoma. Es decir, que no sea el cuatacho o cuatacha del gobernador. Y así no quedó, ¿verdad, Pedro? Desde nuestro punto de vista... Desde la forma tradicional, que es una propuesta del gobernador con una ratificación del Congreso, ¿no? Matices,
pero sigue siendo un puesto en donde lleva mano el gobernador. Y por otro lado, ¿cómo podemos darle una mayor autonomía al Ministerio Público para que sean, así como les piden exámenes de oposición a los profesores, o así como seguramente aquí les hicieron un casting para ver si eran realmente los mejores conductores? Sobre todo a mi Belén, todo directo. Me lo puedo imaginar, Enrique. Al resto sí. Me lo puedo imaginar, Enrique, ¿no? Pero así como se les piden exámenes, castings, espacios, y así como a quienes nos están viendo, pues para entrar en una chamba tienes que demostrar lo mismo a un ministerio público o a un fiscal. Es decir, que se les hagan exámenes de oposición, que se analice que no es el mejor perfil político, sino que es el mejor perfil técnico, para que nuestra seguridad no esté en manos de personas que pueden o no ser muy inteligentes, tener buenas intenciones, lo que sea. Pero si no están formadas técnicamente para esa posición, definitivamente no la deberían estar. Y si no son autónomos, porque creo que esa es una parte fundamental. Puede ser algún perfil muy técnico. Claro. Pero si para investigar, para generar pruebas, todo, tiene que echar la llamada al patrón para decirle, oye, tu cuate este, pues, ¿no? Trae estos temas, mejor. Y no nos imaginemos con este fiscal, con cualquier otro fiscal en cualquier otro estado, yo no veo las condiciones para que ese fiscal pueda generar una carpeta de investigación a quien lo puso como fiscal, claro, ¿no? Entonces, insisto, no nos casemos con el caso específico. Ya quiero ver a Raúl Cervantes con el caso de Brecht. Claro, desde luego. Oye, Pedro, nos quedan apenas unos minutos, pero muy brevemente, la ocupación. ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Quiénes vienen? En unos minutitos, por favor. Lo más breve, la ocupación es un festival que estamos, hasta me cambió la cara, ¿no? en donde, hablando de temas mucho más agradables. Sí, ¿no? Bueno, empezamos los últimos días de agosto, es decir, el 30, 31, primero y 2 de agosto vamos a tener, y 2 de septiembre vamos a tener una celebración, es un festival cultural, social y político, en donde vamos a invitar a organizaciones y personas que han trabajado en toda América Latina, vienen organizaciones de Chile, de Brasil, de Colombia, de Argentina, pero también vienen personas de otras partes del país a que analicemos y a que platiquemos acerca de qué hemos hecho como resistencias, como fuerzas políticas, como ideas, para poder cambiar el panorama. Hoy por hoy, lo que nosotros vemos es que el futuro se ve muy complicado, ¿no? Los jóvenes como yo salen de la universidad, ganan 6,500 pesos en promedio según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Los jóvenes como yo, el 80% según el financiero, no tienen posibilidad de ahorrar para su retiro. Es decir, personas de la tercera edad vamos a ser abuelitos pobres. Por otro lado, algo muy interesante, ¿no? Tenemos o podríamos tener la posibilidad de cambiar esto, podríamos ser afiliados al Seguro Social, en fin, tenemos que poner ideas para ganarnos ese futuro. ¿Dónde? Y precisamente este festival que va a ser en la fábrica de chocolates, es decir, en la fábrica que está en Andrés Terán, esquina Juan Manuel, Nueva Avenida México, básicamente, ahí vamos a estar, es entrada libre, y quien quiera participar, por favor, hoy regístrese en la ocupación, sin acento, laocupacion.org, ahí la entrada es libre y es simplemente para ir analizando los cupos y para que les puedan dar entrada a todos los cursos que vamos a tener. Excelente. Oye, Pedro, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por este espacio. Nos vamos hasta el viernes en Perspectivas. Noches.